Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Florencia, específicamente en el Hotel Royal Plaza. Estamos originando esta información porque nos visita hoy un aspirante al Senado de la República, un ciudadano, una persona que ha venido a dar a conocer su propuesta, sus ideas y todo lo que concierne a esto. Le estamos hablando de José Ovidio Claros Polanco, quien es excongresista, es magistrado, docente también ha sido y también contralor de la ciudad de Bogotá. Es un gusto tenerlo, doctor José Ovidio, bienvenido a Magorevía y Región. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un saludo muy especial para todos los televidentes. Estamos hoy desde Florencia, una vez más, mostrando nuestra aspiración al Senado de la República, dándole la cara a los caqueteños y, bueno, que sea lo que Dios quiera aquí para adelante. Bueno, los caqueteños, los florencianos quieren conocer quién es José Ovidio Claros Polanco. Demos a conocer el perfil que tiene usted como profesional y también como ciudadano. Miguel Ángel, Ovidio Claros es una persona que tiene raíces también en el Caquetá, mi abuela materna caqueteña, mis padres huilenses, y cuando era el Tolima grande, pues aquí realmente vienen los ancestros. Después migramos a la ciudad de Cali, los abuelos. Tuve el Frente Nacional en mi casa, papá conservador, mamá liberal, por eso no tenemos esa generación de odios partidistas y hemos logrado llegar a la ciudad de Bogotá, donde hemos podido hacer una carrera que ha tenido éxito en términos de los que de provincia queremos aspirar a veces a emerger y logramos realmente sacar la cabeza. En Bogotá hemos estado en la Contraloría Distrital como contralor de la ciudad de Bogotá. He sido congresista en el año 2002. He estado también como magistrado de una alta corte durante 8 años y medio. He sido docente universitario por más de 25 años. He escrito varios libros que tienen que ver con el tema social, con el tema académico, con la estructura de lo que es el control fiscal en Colombia. Hemos venido haciendo propuestas sobre los cambios en las estructuras del Estado desde la academia, manejando mucho el sector académico, y ahora pues decidimos colgar la toga y venirnos a presentar nuestra hoja de vida, que es una hoja de vida que no tiene ninguna tacha y que podemos presentarle al pueblo colombiano como una de las opciones para ir al Senado de la República. Y acá en Florencia pues hemos venido, y en el departamento del Caquetá, trabajando también con algunos sectores de privados, otros sectores que tienen que ver también con lo público, en algunas acciones inherentes a lo que tiene que ver con la estructura del Estado. ¿Por qué un miembro del Consejo Superior de la Judicatura, una persona que conoce de leyes y además también en diferentes estamentos de la vida nacional como servidor público, quiere ser senador? Miguel Ángel, yo creo que el país necesita de unos congresistas que sepan ser congresistas, de unos senadores y de unos representantes que dejen de pensar en los negocios y que piensen en cómo generar una estructura de Estado Social de Derecho que no se nos rompa. Este es un Estado caótico, es un Estado en crisis, un Estado que no le entrega a los ciudadanos ni salud, ni educación, ni empleo, que está con una metástasis impresionante donde hay corrupción en el Ejecutivo, corrupción en el Legislativo y corrupción en la rama judicial. Por eso yo creo que hay la necesidad de que algunos colombianos que crean que le pueden aportar al país sin intereses personales, sino con intereses de que el Estado no se nos rompa, que le podemos dejar a nuestras familias de verdad, no un Estado parecido al Estado venezolano donde hay que ir a hacer filas para que le den a uno hasta el papel higiénico, el arroz, para que le den la medicina, ¿no?, como lo estamos viendo. Entonces es no dejar romper nuestro Estado y que no llegue a colapsar como vienen colapsando otros estados. Este es un espacio que llega al 95% del departamento de Caquetá. ¿Qué le podemos decir a los habitantes de los diferentes municipios de esta región que ha sido tan golpeada por la violencia, que ha sido olvidada por el Estado en décadas? La guerra con las FARC llevó más de 52 años. O sea, ¿cómo puede el ciudadano de a pie de algunos municipios, la mayoría de los municipios de esta región, confiar que lo que vengan y les digan en campaña sea cierto? ¿Cómo puede usted corroborar eso?
Bueno, nosotros venimos haciendo cosas ya tangibles, cosas reales. Aquí vine en una ocasión anterior y le presenté a algunas autoridades del departamento unos inversionistas que tienen la posibilidad de sacar ganado en canal, la carne como tal, y exportarla porque tienen los mercados de la China. Y le pedíamos precisamente a la administración que se sentara con ellos, que traen el dinero para poder hacer empresa y que tienen los negocios en la China. No tienen que ver nada con negocios sucios, sino negocios limpios, donde la gente puede entrar a participar de ellos, donde la gente se puede beneficiar, y efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí ha traído personas de ese talante que quieren venir no a sacar contratos del Estado, no a sacar contratos ni del municipio ni del departamento, sino que vienen es a contribuir a un mejor desarrollo, donde la gente puede tener empleo. Aquí hay mucha tierra, hay mucha ganadería, hay que generar ese empleo para ellos, hay que tecnificar a través del conocimiento de la gente y dándole mejor educación, mayor educación, para que esa tecnología, como lo han hecho los países orientales, entre a emerger y podamos satisfacer necesidades tanto internas como externas. Pero necesitamos que hayan personas que entiendan ese esquema que se está montando. Entonces, digamos que hay unas propuestas ya que son realidad. Estamos trabajando unos diplomados a nivel de todo el departamento del Caquetá para que efectivamente la gente vaya, conozca lo que queremos hacer nosotros ahí en el conocimiento de la gente, para que haya un verdadero control de la gente hacia el desarrollo del departamento y el desarrollo de la ciudad de Florencia. Él es José Ovidio Claros, Polanco, aspirante a ser senador de la República por el partido Cambio Radical. Además que tiene sus raíces aquí en esta región, del Tolima Grande, como dice él. No se mueva y ya regresamos aquí desde el Hotel Royal, en la ciudad de Florencia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Magorevía y Región. Salud especial para los municipios donde se retransmite nuestra señal. Sabemos que nuestra audiencia va creciendo cada día en estos 8 años que llevamos allí llevando esta información de calidad de opinión muy descentralizada, y por eso tenemos la oportunidad en este momento de dar a conocer las propuestas. ¿Y quién es José Ovidio Claros Polanco? Una persona que tiene sus raíces aquí en el departamento de Caquetá, tiene sus intereses, sus buenos intereses, porque tiene descendencia, y eso es importante, sentido de pertenencia por esta región. Bueno, mi doctor, vamos a hacer una cosa, ya conocimos quién es el aspirante al Senado de la República, ahora vamos a conocer al político, a la persona que quiere llegar, por Cambio Radical. Sí, Miguel Ángel, dentro de la estructura que tenemos de los partidos políticos y de quienes aspiramos a estar en la política, y en este caso en el Senado de la República, nos toca escoger un partido. Dentro de las opciones que hay en Colombia, pues nos quedamos en Cambio Radical. Todos los partidos políticos hoy en Colombia están cuestionados, todos tienen dificultades. Hay que tener claro que los hombres son los que hacen grandes las instituciones, que las instituciones permanecen, los hombres pasan. Dentro de los partidos han existido hombres que han mancillado el nombre de los partidos. Todos los partidos políticos en Colombia han tenido gente buena y gente que ha defraudado la confianza dentro de los partidos. En este caso en concreto, Ovidio Claros se queda en Cambio Radical. Vamos a estar trabajando en el partido político Cambio Radical, lógicamente con la libertad de decir lo que Ovidio Claros crea que tiene que decir. Yo soy de los que pienso que no tengo que ir con una sujeción hacia unas líneas ortodoxas de partido, sino unas líneas de pensamiento que correspondan a las necesidades del Estado, que no pueden haber sujeciones o imposiciones dentro de los partidos que obliguen a los individuos a mantenerse dentro de los partidos con unas líneas que pueden ir incluso en contra de lo que pensamos y de lo que hacemos, porque eso incluso es hasta inconstitucional. Es un partido que llega fuerte, porque de allí es donde es el expresidente Germán Vargas Lleras, que durante 7 años estuvo pues al frente de la vicepresidencia de la República en el gobierno central. ¿Cómo están manejando ese tema? Es un gobierno que está siendo cuestionado por algunas acciones y por algunos acuerdos que se han llevado a cabo
y ustedes hicieron parte de ese gobierno. ¿Cuál es la postura en este momento de Cambio Radical? Bueno, yo llego realmente nuevo a la política, en este caso al Senado. Respondo de aquí para adelante como Ovidio Claros frente a un partido que efectivamente me cobija en este momento. Hacia atrás han ocurrido cosas que son incuestionables. Hacia atrás han sucedido ya lo que son hechos históricos, digamos, por parte de algunos miembros de Cambio Radical. Habrán algunos que tendrán que responder inclusive dentro de esos balances que hay que hacer en el próximo cuatrenio dentro del Senado de la República por casos como Odebrecht, por casos como Reficar, que no se han hecho verdaderamente los debates como hay que hacerlos, ni se han responsabilizado a los individuos que hay que responsabilizar por los hechos propios de Odebrecht y de Reficar. Para citar simplemente dos casos. Entonces, Ovidio Claros responde de aquí para adelante por sus actos y por lo que tenga que ver con Ovidio Claros. Hacia atrás vamos, cuando lleguemos al Congreso de la República, a revisar todo ese contexto. Y si nos toca señalar a gente de Cambio Radical, porque efectivamente han entrado a esos niveles de corrupción, pues estaremos señalándolos sin ningún temor, porque esa será nuestra tarea. ¿Cómo se puede decir de que el partido Cambio Radical pueda llegar tan fuerte o tan débil a estas elecciones que se avecinan? Yo creo que Cambio Radical llega con mucha fuerza. Cambio Radical, independientemente de los problemas que ha tenido, como todos los partidos en Colombia, tiene a nivel de las regiones una gran fuerza. El hecho de tener también un candidato presidencial que en el ambiente nacional cuenta, que en el ambiente nacional ha hecho unas tareas que son importantes, como las carreteras, las G4, que ha generado también en los proyectos de vivienda algunas soluciones interesantes e importantes dentro de una realidad nacional, y que tiene a su haber pues amigos y enemigos como los tenemos todos en este marco de la política. José Ovidio Claros Polanco, usted, el fuerte suyo es la justicia. Usted pretende llegar como pionero al Congreso para, digamos, sugerir o llegar a hacer cosas nuevas frente a la justicia que está tan cuestionada en estos momentos. Hombre, lo del cartel de la toga que han denominado los periodistas de Amazonas es muy doloroso para quienes hemos estado realmente en la rama judicial. Es vergonzoso que hayamos llegado a esos niveles. Pero mire, en el año 2002, cuando se habló de la extensión de los periodos, hablábamos precisamente de no a la reelección, porque se iba a producir ese choque y ese impacto que se ha generado en los colombianos hoy. Extender un periodo presidencial de 4 a 8 años no era como la gente pensaba en su momento, que era extender meramente y simplemente a un ejecutivo de turno ese poder de seguir ejerciendo durante 4 años más. Era desestabilizar el Estado, y eso se está probando en el día de hoy. ¿Cómo usted ve la injerencia del Ejecutivo sobre la rama judicial? ¿Cómo los periodos de 8 años de los magistrados llegan a converger con el periodo de los 8 años del presidente? Cuando se da eso, entonces el Ejecutivo tiene injerencia sobre el órgano judicial, y al tener injerencia sobre el órgano judicial desbarata la estructura del Estado. Eso es lo que no se puede permitir en Colombia, y por eso en su momento, cuando yo fui representante a la Cámara en el año 2002, antes de ser magistrado, no voté la reelección, a pesar de todo ese ambiente enrarecido que había ahí. Desde la Comisión Primera, Ovidio Claros dijo no a la reelección, y me tocó pagar un precio muy alto, que fue que el Consejo de Estado, en un concubinato con parte del Ejecutivo y con parte del Legislativo, conspiraran contra esa decisión que yo había tomado de no votar la reelección, y me sacaran del Congreso durante 2 años, 2 meses, 11 días. Y después me devolvieron la credencial y me permitieron... ¿Bajo qué argumento lo sacaron? Que como Contralor de Bogotá me había faltado un día para inscribirme, y que eso me daba lugar a que tenía que irme del Congreso. ¿Pero dio claridad al tema usted? Después dijeron que se habían equivocado, infirmaron la providencia inicial y me devolvieron al Congreso, pero ya habían sacado la reelección. Hoy cobra vigencia
lo que yo decía en su momento en la Cámara de Representantes. José Ovidio Claros Polanco, excongresista, ex magistrado, docente de la universidad, excontralor de Bogotá y también escritor, y además tiene sus raíces por estos lados. Pausa y regresamos. Continuamos aquí en la compañía de José Ovidio Claros Polanco, quien es aspirante al Senado de la República y visita la ciudad de Florencia y también algunos municipios del departamento de Caquetá. Estamos debatiendo, estamos conociendo su posición sobre esta región y sobre algunos beneficios que de pronto y pensamientos que podría él tener en el Congreso y ser aplicados en esta parte también que favorece mucho, y dando a conocer con nosotros como medio de comunicación, doctor José Ovidio, abriéndole aquí los espacios, porque estamos muy interesados en cuáles son los pensamientos y cuáles son las intenciones de las personas que quieren llegar al Congreso para que de alguna u otra manera aquí esta región sea vista con otros ojos, que llegue la ayuda tan prometida del Gobierno Nacional, sobre todo en esta parte del posconflicto. Sí, yo creo que la expectativa que tienen los colombianos es muy grande sobre qué va a pasar con los posacuerdos. Yo incluso el calificativo del posconflicto no se lo doy. Colombia es un país todavía en conflicto y yo creo que vamos a tener conflictos mayores como vemos el país en una realidad tangible. Entonces, lo que hay que mirar es cuál es el Congreso que viene, cuál es el pensamiento de la gente que viene a este nuevo Congreso y cuál es el país que vamos a dibujar desde el Congreso. Si el pueblo colombiano se equivoca en estas próximas elecciones, vamos a tener un país caótico y vamos a tener un Estado indefendible, donde van a pasar muchas cosas. Por eso yo no utilizo el término del posconflicto. Yo creo que hay unos acuerdos, hay unos posacuerdos que son los que vamos a revisar, vamos a mirar, pero siempre protegiendo la estructura social de derecho. Mire esto, el gobierno de Santos ha querido incluso proteger sus acuerdos en líneas internacionales y a través de la Corte Constitucional, previendo que el futuro gobierno no le revise lo que hizo este gobierno, ¿no? Y efectivamente, eso no puede ser así. Yo creo que ahí se tienen que revisar todas las líneas de expresión de unos acuerdos. ¿Por qué? Porque es que el dinero público no es para jugar con él y el dinero público no es un capricho de ningún mandatario. Nos toca revisar cómo el Estado va a invertir y en quiénes va a invertir. Pero la Corte, perdón que le interrumpa, blindó los acuerdos por 12 años. ¿Qué opinión le merece? No, mire, la Corte Constitucional, que ha venido dándole un amparo a los acuerdos de La Habana y que además permitió el fast track, creo que se ha equivocado, ¿no? Y se ha equivocado porque nosotros no podemos, con el prurito de la paz, transmutar el derecho, olvidarnos que la Constitución tiene una rigidez para efectos de su modificación y que el fast track es algo que suena mal, por decirlo de alguna manera, que no es la manera idónea jurídicamente para poder hacer lo que se hizo. Yo soy amigo de la paz y celebro que las FARC se vengan a sentar al Congreso de la República y que podamos debatir con ellos como colombianos y como hermanos lo que tengamos que discutir para poder establecer el Estado Social de Derecho. Que incluso los paramilitares de otrora época también tengan ese mismo tratamiento y sean bienvenidos y sean inclusivos con ellos también y bajo las mismas líneas vengan al Estado. Que los militares que estuvieron en la refriega en estos pleitos también con los dos sectores de izquierda y de derecha puedan también tener beneficios. Por eso a mí me parecía mucho más idónea una ley de punto final para poder converger ahí con un Estado que arrancara de nuevo, un Estado que permitiera en una ley de punto final perdonarnos entre todos, pero empezar mirando cómo rescatamos el Estado Social de Derecho. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Aquí no deben de haber cosas vedadas ni cosas que favorezcan a unos en detrimento de otros. Aquí, en un Estado Social de Derecho, tienen que haber cosas inclusivas y que nos beneficien a todos los colombianos. Y esa es la línea. Aquí no hay nada inmodificable porque las estructuras de la Constitución y de la ley están diseñadas dentro del Estado y deben de respetarse, y si se van a modificar, se deben de modificar dentro de esas líneas expresivas
de lo que es la modificación de la Constitución y de la ley. ¿Esa es la posición del jefe político suyo de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras? Pues la verdad no he visto mucho lo que ha dicho Germán en las últimas entrevistas, porque no he tenido el tiempo de sentarme como a ver lo que él ha expuesto en eso. He oído algunos comentarios, pero hombre, Germán Vargas Lleras es una persona que Ovidio Claros conoce hace muchos años. Es una persona que ha venido trabajando desde concejal hasta llegar a todos los escenarios. Conoce el Estado colombiano, conoce el pueblo colombiano. Creo que tiene la capacidad para gobernar de manera efectiva en un estado crítico como el que tenemos hoy en día. Lo invito a que la próxima vez conozca nuestros municipios. Son muy hermosos, son muy bellos, pero que desafortunadamente están en un olvido total por el Estado. Con Richard Gutiérrez estamos diseñando precisamente cómo podemos llegar a los municipios del departamento para que no nos cuenten la historia, sino que vivamos la historia y miremos a ver qué tipo de soluciones podemos nosotros plantear desde el Senado de la República para que le sirvan a los diferentes municipios del departamento del Caquetá. Ya he recorrido algunos y no es la primera vez que vengo a Florencia ni al Caquetá, pero vamos a seguir en ese propósito, vamos a tratar de llegar, si Dios lo permite, a todos los departamentos y mirar a ver cómo presentamos líneas de solución, y conocimiento previo a esas líneas de solución es muy importante para un político, que no le cuenten sino que viva lo que tiene que vivir conociendo las diferentes regiones. A mí me gusta eso, a mí me gusta trabajar de esa manera, me gusta untarme de la gente, me gusta compartir con la gente, me gusta escuchar mucho para poder aprender de la gente y mirar soluciones posibles, porque muchos se quedan en el escritorio y no les gusta salir a la calle. Yo lo he mostrado desde que he estado en diferentes cargos, de cómo efectivamente hay que salir a estar untándose de la gente para poder aprender de ellos y poder ejecutar políticas públicas que permitan ese beneficio de la gente, y con eso poder tener un mejor Estado que no nos acabe realmente la tranquilidad dentro del Estado. Qué bueno escuchar esas palabras y que tenga ese pensamiento tan abierto, sobre todo cuando hay un Congreso tan cuestionado, que la gente de verdad le necesita una renovación absoluta, porque necesita dinamismo y necesita gente que verdaderamente piense en el pueblo, piense en las regiones y piense en las personas más olvidadas. Pausa y regresamos con el final de Maguaré Vida y Región. Ya finalizando nuestro espacio, seguimos aquí en la compañía de José Ovidio Claros Polanco, un profesional que aspira a llegar al Senado de la República. Bueno, agradecerle por habernos permitido conocer a José Ovidio Claros Polanco y a ese candidato de Cambio Radical que vino a visitar nuestras tierras. No, Miguel Ángel, a usted muchas gracias por la invitación. A los caqueteños y a los florencianos, pues pedirles con toda la humildad del caso que nos acompañen en este propósito de ser el representante de ustedes en el Senado de la República, con la convicción de que no van a sentir vergüenza de votar por una persona como Ovidio Claros, que vamos a hacer el trabajo como Dios manda, como la gente y como el pueblo colombiano de verdad merece, y que aquí tienen una propuesta de una persona que puede mostrar su hoja de vida y puede darle la cara al país sin ningún resquicio. Entonces, muchas gracias, Miguel Ángel, y que sea lo que Dios quiera, una bendición para todos los caqueteños, y esperemos que el camino sea muy claro. Muchas gracias, muy amable, a José Ovidio Claros, quien ha estado aquí visitando nuestro espacio y dando a conocer las propuestas. Y así hemos llegado al final de nuestro espacio. Agradecimiento especial por haber estado conectados allí, en nuestro espacio Maguaré Vida y Región. Los invito a que visiten el portal de noticias maguarevidayregion.com. Allí encontrarás información de Florencia, Caquetá, Colombia y el mundo. Un saludo especial a los municipios donde se retransmite nuestra señal. Yo soy Miguel Ángel Correa y les invito hasta una próxima oportunidad. Chao.